¿En qué condiciones vive, señora? Mal, usted verá mi casita. Adentro todo malo, los llovimos, todo. Adentro, cuando llueve, no llueve, adentro no fuera. Adentro todo mojado está. Un... ¿Tiene recursos como para comprar? No, pues qué recursos, si mi marido sin trabajo. Y además, y para por aquí, para allá nomás, si no tiene trabajo está. Un... ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántas personas viven? Cinco. ¿Cinco personas? Sí. Son niños. Y mi hijo también se trabaja, pero ¿qué trabaja ahí? Cuando llega carbón, cuando me llega para su semana, más días sin ningún... ¿Tengo una media agua? ¿Siempre solicitaría una media agua para poder hacer algún tipo de reparación o instalar mismo para mí una media agua? Esto es lo que queremos. Pídele al alcalde. Que me ayudara, porque ojalá vieran como estoy adentro, estoy en todo el estado. Mi casa. Eso es lo que queremos que el alcalde. Dice que la fuera mañana tengo que tirar la cama porque resfriaban de adentro, los mojamos. Mi cocina mala, alto como una madera adentro, todo malo adentro. ¿Aquí no lo podemos parar? No, pues aquí ya no. ¿Cuánto tendrá de alto esto? Un metro 60, yo creo, más no tiene. A ver. Un metro cincuenta. En estas condiciones nadie puede vivir, la gente desconoce. Hace años atrás, tanto que anduvimos. Usted debe tener cuando problemas cuando se lo fue todo esto abajo. Sí, así está. ¿Tiene problemas bronquiales o no? Sí. Imagínese con el monóxido. Mi guagüita la tengo enferma en los bronquios, mi nietecita, la estoy criando yo. Oye, ¿tiene que estar enferma ella? Sí, de los bronquios y del oído, ¿no? Se amaneció del oído. Mismo resfriado, que aquí el agua los corre todo para adentro. Sería lindo que el alcalde diera su cuestecita así, ¿no? Porque sería maravilloso, porque él ve la realidad de las cosas. Claro. Pero con este material nosotros... Y aquí, miren, abajo se está desboronando todo. Si esto se lo está desboronando todo, ¿no? Y esto se mueve todo. Mira, la hueá, tiene una hueá aquí. Se mueve todo cuando hay viento, sobre todo. El viento. Se dice que ya... Los finales... ¿Qué no? Bueno, nosotros ahora cierto estamos finalizando esta visita, cierto, conjuntamente con el presidente de la comunidad, con el presidente de la comunidad. Bueno, la impresión de nosotros es de cumplir y le comunicamos a toda la gente que queríamos hacer esto, pero muchos pidieron, nos pidieron lo que íbamos a hacer. Que el video, el mostrar visualmente a las personas, les deja harto, les deja una mayor cosa. Y es una gran idea para la demás gente decir, y ojalá hagan lo mismo.
que den a conocer, puede ser al señor alcalde, llegar más arriba, al señor gobernador, al intendente, al presidente, y para que se den cuenta cómo vivimos los chilenos y que necesitamos ayuda. Y usted, señora, ¿qué le diría al alcalde, a las autoridades que son las que tienen que ver con nuestras necesidades, nuestra cierta participación, por así decirlo, de tiene que llegar la autoridad a vernos, nos va a recibir? Bueno, yo lo que le diría al alcalde que se llegara a las poblaciones, porque eso es lo que queremos, que él vea la realidad de las cosas. Porque han salido presidentes de la Junta de Vecinos y tenemos que ser presidente y no se hace nada más y no se ve ni una cosa. Entonces la gente como que ya no tiene confianza en los dirigentes que salen nuevamente otra vez. Entonces nosotros lo que queremos es que no lo abandonen tanto, que los vengan a ver. Sobre todo esta población, es la población que jamás se había visto una persona así como ustedes que han venido a verlo, a visitarlo. Entonces yo pienso que ahora la gente va a tener más interés, más apoyo a nosotros hacia ellos también, porque estamos harto abandonados y harto miseria, harto pobreza. Bueno, todo lo que se ha visto, lo que se está haciendo, ojalá que viniera él a dar su vueltecita. Para terminar, se puede decir también que ya basta de todo eso, basta de quedarnos en los laureles y tratar de conseguir algo. Tratar de, ya sabemos los problemas de Lota, sabemos que estamos sumidos en una pobreza total, pero ya hay que terminar con eso, hay que tratar de surgir. No simplemente porque digan, Lota se acaba, todos vamos a quedarnos abajo, los vamos a hundir, no, hay que seguir adelante.